Oye, Eggman, ¿al menos puedes verme desde allá arriba? ¡Oh! Tengo un dulce conjunto de sistemas de rastreo, solo para ti, Erizo. Voy a enterrarte en la arena para siempre. ¡Wow! Con ese robot gigante eso suena intimidante. Si alguien más lo hubiera dicho. Ya sabes lo que dicen. Mientras más grandes son, corro más rápido, salto más alto y golpeo más fuerte. Así no es como va el dicho. Nadie dice eso. ¡Oh! ¡Sonic el Erizo! ¡Comenzaste sin mí! ¡Hola! ¡Miles Tails Prower! ¡Gracias por el aventón! No hay problema. Ahora vamos a derribar a ese robot gigante. Con su armadura de aleación de polímero. Y sus celdas de combustible híbrido. Y su motor central de 5.000 caballos. ¡Hombre! ¿Qué tipo de torque obtienes de los engranajes laterales? ¿Y cuál es la salida del controlador principal? ¡Oh! Solo alrededor de 1.21 gigawatts. ¡Qué puntaje! ¡No puede ser! ¡Eso es asombroso! Y va de 0 a 16 en menos de un minuto. ¡Sí, grandioso! Estamos aquí para aplastar a la mortal arma gigante, ¿recuerdas? ¡Buena suerte aplastando sin mí! Knuckles, el Equigna. Eso es, me presento a mí mismo. No te ves muy resistente, robot. ¡Vamos! Te daré un tiro de ventaja antes de que te rompa en pedazos. ¿Sos? Calza unos 160. Knuckles, ¿estás bien? Amy Rose, yo ya hice... El robot ya es lo suficientemente peligroso sin que lo ayudes. No lo estaba ayudando. ¡Dejaste que te pisara! ¿Darle una falsa sensación de seguridad? Está siendo piloteado por Eggman. Él siempre alardea. Ve detrás de la rodilla izquierda y espera mi señal. ¡Bien, bien! ¡Tails! ¡Sigue distrayéndolo! ¡Sonic! ¡Ponte en posición! ¡Ambos golpeen la cabina mi señal! ¡Listo! 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 ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Ahora! ¡No! ¡Buen trabajo, pandilla! Gracias, Sonic. ¿Alguna señal de Eggman? ¿Qué está haciendo ahora? Desde aquí se ve como... retirada. ¿Qué? Necesita algunas actualizaciones. ¡Eso es todo! ¡Sonic! ¡Tails! ¡Knuckles! ¡Amy! ¡Alerta! ¡Emergencia! ¡Stitch la tejón! Puedes relajarte, ya enviamos el paquete, Eggman. ¿Acabas de decir mi nombre como un lobo? ¡Sí! ¡Es el primer número publicado! Volveremos a la tipografía normal el siguiente mes. Oh, está bien. Bueno, ahora, la casa de Tails ha sido secuestrada. ¿He sido robado? Oh, Tails, lo lamento tanto. Cuando atrapemos a esos ladrones. ¿Qué se robaron? ¿Mi juego de llaves? ¿Mi caja de bandas nucleares? ¿Mis brujos antiguos? Todo eso, claro que sí. ¿No escuchaste lo que dije? Oye, Tails, ¿y tu casa? Tix, en esta ocasión la sintaxis apropiada sería: la casa de Tails ha sido robada. Robada, secuestrada, ¿y qué? ¡Se fue! ¿Sí, no? ¿No es así? ¡Yo te pregunté! ¡Podemos debatir de gramática después! ¿Quién se llevó mi casa? ¡Un cyborg piedra golem! ¡Yo lo vi! Salió de la tierra y se llevó la casa de Tails sobre su cabeza. Así que, Eggman manipuló para escabullir algún tipo de golem robot bajo la casa de Tails, pero nunca pensó en atacarnos mientras dormimos. ¡Esto! ¿A quién le importa? ¡Mi casa se fue! Y la traeremos de regreso. Solo necesitamos llegar con un plan. ¡Ya sé! Paso 1. Encontrar el Roca Cyborg. Paso 2. Destruirlo sin demoler la casa de Tails. Paso 3. Traer de regreso su casa de alguna manera. Paso 4. ¡Fiesta! Impecable, excepto por todos los problemas que tiene ese plan. Lo importante aquí es la parte de no destruir mi casa. Trabajaremos los detalles en el camino. ¿Qué piensas, Max? ¿Incluso las rocas pueden ser cyborgs? Escucha, es muy simple. El Dr. Eggman escabulló un tipo de dispositivo bajo la casa de Tails. El dispositivo reunió las rocas de los alrededores, creando lo que llamamos el Cyborg Roca. Entonces, el Cyborg Roca se fue corriendo con la casa de Tails. Y necesitamos traerla de regreso, ¿entiendes? Sí, creo que lo entiendo esta vez.
excepto por la parte de los cyborgs, y las rocas, y la casa. ¿Podemos empezar desde cero? Mira. ¿Eh? Styx debe haber captado el olor. Ella está rastreando el robo golem. ¡Vamos! Mira. Sabía que Styx tiene algunos talentos feroces por criarse en lo salvaje, pero esto es asombroso. ¡Lo sé! Ninguno de mis inventos podría rastrear el robo golem tan bien como su nariz. ¿Qué? Yo solo pienso que el pasto huele bien. He estado siguiendo las huellas gigantes. Me pregunto qué talla de zapato calza. Seguramente 160. Lo descifré con mi cara. Estaba acumulando inteligencia. Y sigue sin guardar nada de eso. ¡Como sea! ¡Encontré el robo cyborg golem piedra cosa! ¡Increíble! ¡Todo está intacto! ¡Ja! ¡Esa cosa se ve justo como la casa de Tails! ¡Esa es la casa de Tails! Oh, no sabía que Tails vivía en un sombrero. ¿Eso significa que usa código postal o talla de sombrero? Chicos, prepárense para emboscar esa cosa cerca de la entrada del taller. Traeré gigante a ustedes. Entonces, desde que eres un robot gigante de Eggman y te colaste bajo la casa de mi mejor amigo, voy a asumir que estás programado para odiar mis entrañas. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es, cerebro de piedra! ¡Ven y atrápame! 100 metros por paso y sigue sin poder con Sonic el Erizo. ¡Woo! ¡Doble logo por la victoria! ¿Styx? ¿Qué estás haciendo aquí arriba? Revisando las tuberías en busca de micrófonos ocultos ilegales. No encontré ninguno. ¿O eso es lo que ellos quieren que pienses? Solo vuelve a bajar. No es seguro. Bueno, no veo un gigante monstruo de roca pisoteando por aquí. Muy bien, con una altura estimada de más o menos... cayendo desde el punto X a una velocidad de tanto y tanto... ¿Por qué estamos aquí? ¡Nos estamos perdiendo de toda la acción! Sonic está trayendo la acción a nosotros. Párate frente a mí y prepárate para golpear al robo golem. ¿Te refieres al cyborg de piedra? Sí. Pero aún no está aquí para golpearlo. Cuando llegue aquí, prepararemos una emboscada. Solo confía en mí. Sé que es difícil, pero hazlo por Tails. Trata de pensar de verdad por los próximos 5 minutos. ¡Aquí viene! ¡Lo hiciste, Sonic! ¡Lo hicimos! ¡Están lloviendo rocas! ¡Justo lo que decía mi galleta de la fortuna! Aunque cuando pregunté si podía caerle a tu casa esta noche, no tenía esto en mente. ¡Tú siempre eres bienvenido! ¿Saben? Me gusta la remodelación. Es un camino de piedras muy bonito. Y jardín de rocas. Y escombros. Sea quien sea, mándalo lejos, Orbot. Rápido, Cubot. Mi desayuno pierde su maldad si se enfría. Jefe, creo que querrá ver quién es. Hola, Doc. ¿Quieres hacer equipo?